Un momento de silencio, por favor. Vamos a darle un poquito de seriedad a este acto, aunque sea sencillo, pero que para el Club Pil Quirolac es importante. En principio, una bienvenida a todos los que habéis asistido a este acto que año tras año el Club Pil Quirolac celebra para hacer un homenaje a estos campeones. Una felicitación a los pelotaris que estáis aquí, también a la Federación Guipuzcoana, a las empresas que también acudís año tras año, a ti no te he oído nada, a la prensa, al artista Tito Semper y a todos vosotros. Como decía antes, el Club Pil Quirolac pues siempre celebra este homenaje a los campeones. Como he dicho, era sencillo, pero bueno, es para nosotros importante. Al mismo tiempo vemos que este año las caras nuevas están entrando en la sociedad. Eso quiere decir que la pelota está tomando otra vez una línea, no vamos a decir nueva, se está renovando y entonces estamos viendo que verdaderamente está dando sus frutos. En este aspecto, una felicitación a los empresarios, también a la Federación Guipuzcoana, que en ese aspecto está haciendo una labor muy importante. Empezaremos por decir al campeón individual y por parejas, Rubén Beloki, es el más joven que ha entrado en esta sociedad con un doblete. Él me ha comentado que la silla que está sentado tiene algo de Retegui, dice que no le encuentra el... Oye, 11 años ha estado ahí, o sea que tú verás, más joven que él has empezado, o sea que tienes tiempo para darle tu molde particular. Bienvenido también a Miguel Capellán, otro riojano, que últimamente también los riojanos están entrando fuerte en la pelota. Bienvenido. En remonte diremos que Johnny Zaguirre ya es veterano, es la tercera vez que está con nosotros. Sí, algo veterano. Bueno, puede seguir por esa línea. Martín Lecumberri también, primera vez, pero bueno, parece que está con ansias de... Además creo que está a punto de casarte, ¿eh? Vaya, vaya. Entonces ahora cuando te entre un poquito ya la formalidad, igual entrarás más al trapo. Entonces, sin más preámbulos, volviendo a agradeceros a todos entusiasmo por este acto que celebramos aquí, en la cual siempre asistís año tras año, se ven algunas caras nuevas, otras las de siempre. Eso es importante, que se vaya renovando todo como se van renovando los pelotaris. No quiero olvidarme tampoco que hoy también tenemos aquí dos campeones que son del Club Pil Quirolac, campeones de Euskadi de trinquete, Muguruza segundo, porque al padre ya lo hemos dejado un poquito, ¿no? Y Cote Uriz, bienvenidos también. Un aplauso para todos estos campeones. A continuación le pediría al presidente de la Federación Guipuzcoana,
que nos diga unas palabritas. Os he hecho... No, yo no he dicho nada. Ahora tú tendrás algo que acoplarle... acoplarle no. Pero... ¿Una carta? ¿Errata? Bueno, pues a ver. Sigue. Felicitar al Curpil por la cena que nos ha dado y nos da todos los años. Y que no cambie, que dé el mismo menú que todos los años. Bueno, finalmente quiero felicitar a los pelotaris del Curpil de Paleta, Gomba, Campeones de Euskadi, que sigan por ese camino y a ver si el año que viene consiguen el mismo título, y no solamente en paleta goma, sino a ver si viene alguno también de mano por ahí, para que empiece en Interpol o Sirún, digo yo. Pero en fin. Bueno, luego felicitar a Jone Izaguirre y al amigo Martín también, tanto Izaguirre como Martín, amigos, porque la verdad es que el remonte me ha gustado desde pequeñito, y yo creo que ya soy mayorcito, así que hace muchos años, a tu padre conocía desde que empezó, y salió figura, pero le costó, ¿eh? Pero es igual, tú, si te cuesta igual que tu padre, algún día serás una figura muy grande y creo que estarás aquí con Izaguirre muchos años y eso esperamos. Bueno, a Jorge Nagore, Izaguirre ya le he dicho. Jorge Nagore, pues mira, no ha venido, la rata está ahí, es campeón de Euskadi por primera vez de 4,5. No es campeón nacional, no es campeón de España, es campeón de Euskadi. Es la rata, ¿no te habías dado cuenta? Bueno, pero no importa, no importa. La pena es que no ha venido. Aquí a Capellán, que siga por el camino como ha jugado este año, que siga por este camino y que sus triunfos los veamos y que se sienta el que viene también aquí. Y a Rubén, que deje sitio para algún otro. Así podéis venir dos, por lo menos aunque sea de allí. Bueno, Rubén, lo que sí te puedo decir es que te conozco hace muchísimos años. Desde que estábamos en los rounds escolares, que a último se ha perdido aquello y que yo creo que de ahí tenemos que ver contigo lo que ha salido, y si se llega a estar jugando como se jugaba entonces el round escolar, creo que igual teníamos más pelotaris. Tanto guipuzcoanos como navarros. Últimamente Guipuzcoa anda un poquito jodido, porque no sé si anda un poquito dobletes, no les dan de cenar también como aquí, pero ¿qué vamos a hacer? Por otro lado, quiero agradecer también muy mucho a la prensa, que sin ellos pues no aparecería ni el Curpi ni aparecían los pelotaris, y creo que tienen mucho que decir, y por lo menos ahí tenemos a dos periodistas que escriben mucho, tres, y escriben mucho y bien, y que sigan por ese camino también. Y aquí a los empresarios, ¿qué les voy a decir? Que apoyen un poquito más la pelota base, que no se pastan las federaciones, para que así los chavalitos veáis desde abajo, que no los cojáis quechitos ya, ¿entiendes? Claro, no, pero pangulas no, para gastar en la pelota, y a ver si entre todos los empresarios dais dinerito a las federaciones para que no tengamos que andar vestidos de capuchino pidiendo pasta por las entidades. Y agradeceros a todos, y bueno, que el año que viene nos veamos aquí todos y que lo pasemos muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. He dejado para el final y quiero hacer una mención particular. Hoy no está entre nosotros Marcelino Sanjurjo. Marcelino Sanjurjo pues está un poco fastidiadillo, y entonces pues el otro día estuve hablando con él y me dijo que le estaba haciendo algo de pressing al médico, pero le decía que lo siento, chaval, pero esta vez vas a fallar al Curpil. Entonces ya sabéis que Marcelino siempre era, bueno, una institución ya aquí. A todos los pelotaris venía con sus regalos, pero esta vez no ha podido ser. De todas maneras, el presidente de la Federación Guipuzcoana me ha dado un detalle para que le lleve a él, o sea que se lo entregaré en mano en cualquier momento que pueda hacerlo. Entonces, a continuación, vamos a seguir ya con estos trofeos que suele hacer el Curpil Kirolak, como he dicho antes, sencillos, conmemora la fachada que es de la sociedad, suelen ser en blanco y negro. Pero como Rubén Beloki es doblete, pues es en color, es diferente. O sea que lo que me decías tú de ahorrar un menú, no, está ahí. Entonces, a continuación, vamos a hacer el reparto de los trofeos. Aquí no se puede... ¡Pronto! España de pelota a mano individual y por parejas, 1995.
Rubén, 11-1. Miguel Capellán, campeón de España, pelota mano pareja. Campeón de España, remonte. ¡Apa! Campeón de España de remonte. A continuación, vais a recibir los pelotaris unos libros que tenemos del cincuentenario de la sociedad, en la cual se ve un poquito la historia pelotazal que ha llevado este club durante 50 años. Entonces, vamos a dar estos libros, los cuales me aseguro que los tenéis la mayoría. Si alguno no lo tiene, se lo pida. No estás en el libro, has llegado un poquito tarde. Ahora seguimos con los de casa. Hay muy brutas, se acerquen juntitos, ya que son jóvenes, son de casa, a recibir ese dos trofeos. ¡Ocho! Bueno, pues ahora esperamos. ¿Pero dónde andas? ¿Dónde andas? Tito, a continuación queremos que nos deleites con tu repertorio. ¿Has renovado algo el repertorio o sigues con el...? Pues venga, comienza a darle al tarro, venga. A todos, Gabor, muy buenas noches, porque el Kurpi Kirola, que tiene sus buenos amigos, son listos hasta en la sonorización, porque tienen un micrófono que no gasta porque no suena. ¿Saben ustedes que no suena? No suena. Pero aquí no suena. Pero yo digo de corazón. Yo voy a tocar para todos Boga Boga con vuestra compañía, pero pido un aplauso fuerte porque hay un chaval que es un campeón, campeón de campeones. Es campeón de pelota y campeón de acordeón. Para Javi Muguruza, un chalo fuerte, un aplauso.
mi mano sin fuerza cayó mi